La reunión de hoy con el presidente del Gobierno español, con el señor Mariano Rajoy, se podría resumir en cuatro mensajes. El primero es, tenemos, y esto es positivo, un clima de diálogo abierto. Y esto solo, pues, insisto, que tiene ese carácter positivo porque hablando se entiende a la gente. Y, por tanto, siempre que haya ventanas para el diálogo, puertas abiertas al diálogo, puede haber soluciones. Bueno, no serán muchos. Volvemos al inicio. A ver, si recentramos la atención. El segundo mensaje es, le he dado al presidente Rajoy un documento con 23 temas que no están directamente relacionados ni con la consulta, ni con el derecho a decidir, ni con el referéndum.